Muy buenas tardes. Buenas tardes. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Reforma Política y Electoral en América Latina 1978-2007, el cual es una publicación conjunta y muy reciente de este instituto con IDEA Internacional como parte de los proyectos de colaboración que llevamos a cabo desde hace algún tiempo. Para presentar el libro nos acompañan aquí en la mesa Andrew Ellis, quien es director de operaciones de IDEA Internacional, a quien ustedes ya conocen por su participación en el seminario internacional sobre el presidencialismo que hemos tenido estos días aquí en el instituto. Nos acompaña también la magistrada y presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alaniz, quien también es una conocida nuestra asistente a eventos del instituto. Y en tercer lugar, va a participar en la presentación del libro el profesor Dieter Nolen, quien también realmente no requiere ninguna presentación. Es un amigo del instituto y también un asiduo asistente a nuestros eventos como profesor emérito de la Universidad de Heidelberg, Alemania. En el orden en que los he presentado, harán uso de la palabra para una intervención y al final escucharemos algunas palabras de los dos coordinadores del evento, el doctor Daniel Sobato y, por parte de este instituto, del maestro José de Jesús Orozco Enríquez. Sin mucho trámite, le pido entonces a Andrew que por favor nos haga sus comentarios. Gracias. Gracias. Buenas noches, señores y señoras. May I apologize that it will be considerably easier to make this introduction in English, but I am delighted on behalf of International IDEA to be able to help to launch this wonderful book tonight. Contrary to some of the things that have been said during the day, that is not because we are short of building materials for our extension to our offices. It is because International IDEA, as an intergovernmental organisation, brings together 24 countries around the world as its member states, countries which are committed to democracy, the support of democracy, and the debate of democracy. And among those 24 countries, we are proud to include Mexico, who indeed are taking over the presidency of IDEA's Governing Council next year. IDEA's objective is the strengthening of democratic institutions and processes worldwide. And one of the three ways in which we seek to do that is through the production of knowledge resources to support those who are participating in democracy building on the ground. And I'd like to talk a little bit tonight about the real experience of working in democracy building programs on the ground. Times when there is a transition, times when even a consolidated democracy is looking at a process of political reform. And the first thing to say is that the people who are involved in that come from all walks of life, come from different sections of society. They are not just academicians, they are not just lawyers, they are people who are caring and trying to build effective democratic institutions in their countries, and they are looking for support
looking for information, because democracy building, processes of change, you can feel very much on your own. The second thing that's important to say about processes of change is that they are political processes. They are processes in which the actors have sometimes motivations of national vision, of long-term improvement, but they are also processes, inevitably, in which there are actors involved whose aims are short-term, are sectional, and may even be venal, and quite specifically, looking to their own advantage. They are processes in which there is a lot of complexity and the devil is in the detail. And I will tell one story of the devil in the detail to illustrate quite how important this is. In Cambodia, in 1998, a proportional electoral system was adopted and the Election Commission issued a file of regulations as to the detail of how it was going to work, including the way in which quotas were to be distributed within the electoral system. About 3 months later, one of the members of the Commission produced a revision to this. It got included in another pile of Election Commission documents, which was about that big, and nobody read it when it was sent out to the political parties and civil society. When the camp came, everybody was confused because they were surprised looking at the way in which the camp was working. The difference that this tiny technical amendment made was that the governing party won. Instead of 59 seats out of 121 under the old rules, 64 seats out of 121 under the new rules. Nobody had seen this coming. Nobody had spotted that this change was going to be made. And as a result, there was a period of 6 to 8 weeks in which the whole legitimacy of the election was very much in doubt. People didn't look at the detail, didn't know how to address the issues of debt, and as a result, the whole political process was almost derailed. In transitions, coming out of autocracy in building democracy, it's even more difficult. There's a state of euphoria in which everybody expects everything quickly. Everything is changing at the same time. You can't just, as you do in an academic study, look at the electoral system, or the way political parties work, or the constitution, or decentralisation, or the judiciary. It's all happening at the same time, and everything that's going on affects everything else. The decisions in the constitution affect the way the legislature works. The electoral system affects the emerging party system, and so on. So all of this is going on. The people involved probably don't have a great deal of in-depth knowledge. Having in-depth knowledge is something that very much matters, and therefore one of our roles at IDEA is to help produce the knowledge resources that are easily available through books, through the web, to those who are doing the real work of democracy building on the ground. What do they need? They need a record of what happened, because there's actually a huge amount going on. Lots of it does not get recorded, and as the process goes on, you don't actually know what is important and what isn't. It's not only that history is written by winners. History is always edited.
the bits that turned out to be important are in it, the bits that turned out to be dead ends or not important or just plain boring have been edited out. But you don't know that when it's all going on. It's all happening at the same time, and being able to judge what's important and what isn't is very difficult. And here, a record of what has gone on before, a record that enables you to compare strengths and weaknesses, advantages and disadvantages of things that people have tried before, is very, very valuable. A common glossary and vocabulary is very valuable. One thing that bedevils many processes of transition is people discussing issues of constitutions, of elections, and so on, and using the same words to mean different things, or using different words to mean the same thing. And above all, the comparison, the knowledge that other people have faced issues before, debated them before, looked at those issues in the context of their history and their symbols before, is a great strength and a great warmth to those who are taking decisions, something that will help them take those decisions in the way that seems best at the time, and which will have ownership within the community and therefore be more likely to be sustainable. Latin America has, in the last 30 years, certainly had its full share of processes of transition and of processes of political reform. There's a great deal of valuable knowledge being gained, and this book brings it all together. It tells the story in a lot of detail of the electoral changes within the region. It compares them. It provides a base of knowledge for those who are debating political reform, not only in Latin America, but in future in other parts of the world, and certainly in particular in other parts of the Spanish-speaking world. So I'd like to congratulate our regional director, Daniel Zurato, as one of the coordinators of this publication. Thank our partners at UNAM and congratulate our good friend and colleague Hazel Sorosco as the second coordinator of this publication, and commend it not just in Mexico but as a wonderful addition to the global resource of knowledge about the process of electoral system change and electoral reform. Thank you. Muchísimas gracias. Las palabras de Andrew Ellis nos explican y nos dicen cómo y por qué este libro no es nada más importante como un producto académico, sino que es, como él dice, un compendio de conocimiento y de experiencia sobre reforma política electoral que esperamos que tenga pues una audiencia y un impacto importante en los cambios del futuro. Ahora le cedo la palabra al profesor Dieter Nolen. Como ya dije al inicio, realmente no necesita ninguna presentación entre nosotros, sería superfluo. Simplemente señalar que el profesor Nolen pues es una gente que se ha involucrado de manera muy intensa con los procesos políticos en México y en América Latina, y esto se ha reflejado pues en muchísimas publicaciones en idioma español y muchas publicaciones aparecidas en nuestro país, e incluso con el sello editorial del Instituto, de lo cual nos enorgullecemos. Estoy seguro que nos dirá algunas palabras también desde una perspectiva, diríamos, europea, valorando también desde ese ángulo la importancia de la aparición de este libro. Por favor, Dieter. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que me dan esa posibilidad de referirme a un extraordinario libro que ya he tenido la posibilidad de prologar, me han dado esa honra,
Y quiero también referirme en lo que voy a exponer es a mi prólogo. Antes de tomar como base de mis observaciones al respecto es a mi prólogo, quisiera enfatizar que este libro sigue una línea de análisis que yo he profesando desde mis primeros estudios sobre América Latina, porque en Heidelberg eso fue mi experiencia de estudiante ya, de elegir teorías en el campo de las instituciones a partir de experiencias individuales, nacionales, históricos. Era un proyecto sobre elecciones en Europa, sistemas electorales. Era en el año 60, 61, 62, cuando yo empecé a estudiar en Heidelberg sistemas electorales. Son más de 40 años. Y ahí tomábamos como modelo el estudio country by country, para después llegar a unas abstracciones sobre el efecto que tienen los sistemas electorales en el desarrollo político, primero en la estructura de los sistemas de partidos políticos, después en el desarrollo de la democracia y sus desenlaces. Porque teníamos en esa época todavía la experiencia europea de fracasos. Hoy en día Europa es el ejemplo para los éxitos en cuanto a la democracia y su consolidación. Pero cuando yo empecé a estudiar esa materia, la experiencia era totalmente diferente, porque todavía estábamos bajo la sombra, digamos, de las experiencias fracasadas. Me refiero a Alemania, pero también a España, a Italia y al este de Europa. Y antes ya del desarrollo hacia el comunismo, porque en Checoslovaquia, en los demás estados balcánicos, también teníamos esos grandes fracasos de la democracia. Entonces, esa inquietud de posguerra, de estudiar las instituciones, tenía algo que ver con la mala experiencia que teníamos en Europa, con la introducción de la democracia, con la introducción del derecho electoral, no como tal, el derecho a sufragio universal, pero sino las consecuencias que ha tenido por el grado de polarización y por el problema económico y social que ha vivido Europa en esa época. Esa experiencia en mis primeros estudios hizo también tenía también su impacto en cuanto al debate sobre presidencialismo y parlamentarismo en América Latina, porque existía ahí una corriente que preconizaba que sería oportuno introducir en América Latina el parlamentarismo, dando por entender que el parlamentarismo se ha demostrado, se ha presentado en Europa como un sistema exitoso. Yo, desde un principio, estaba en una posición contraria, conmemorando la situación del fracaso de la democracia entre los dos guerras. De modo que ya mi conciencia histórica respecto a la institucionalidad democrática ya me llevaba a pensar lo institucional de manera más compleja, de que las instituciones necesitan un cierto ambiente, digamos, un cierto contexto, para que realmente puedan tener el éxito que les espera de ellos. Y que no es solamente la propia idoneidad de las instituciones a nivel teórico que da la garantía de que la democracia tenga éxito, sino son los elementos adicionales de contexto, como digo yo, que influyen mucho en el desarrollo de las instituciones, en su capacidad
de lograr lo que se están esperando de las instituciones, un buen gobierno y atender a las demandas del público, de la población respecto a políticas públicas. Entonces, todo mi pensamiento posterior con el cual yo he llegado a América Latina tiene su origen en mis estudios de estudiante en el segundo y el tercer semestre, porque ya a esa altura fue, digamos, llamado a codirigir, fíjense, a codirigir una investigación que demoró 5, 6, 7 años para terminar un libro que, bueno, hoy en día se cita de vez en cuando sobre la elección de los parlamentos en Europa, Tival del Parlamento. Después iba a aplicar esa misma metodología respecto a África. Hemos sacado un gran libro sobre cómo se eligen los parlamentos en África. Y después llegábamos a América Latina con unas publicaciones que es de la misma metodología que salieron en Costa Rica. Y recientemente lo he renovado en unos libros en habla inglesa que salieron en el Oxford University Press sobre elecciones prácticamente en el mundo, elections in Africa, elections in Asia, Oceania. Esa es la misma línea en cuanto a producción, pero yo quiero hacer énfasis en la misma línea en cuanto al enfoque, el enfoque histórico empírico y en el enfoque contextual. Y eso lo veo precisamente brillantemente realizado en este estudio, porque se basa también en estudios nacionales y dos maestros en la disciplina, parte jurídica, parte politológica, resumen esas experiencias para llegar a algunas tesis, digamos, de medio alcance, que se refieren a la región, obviamente, pero que transcienden esa región y pueden darnos algunos insights, más allá de los insights, algunas generalizaciones que tal vez se pueden aplicar también en un mundo que tiene características tal vez similares o que dan para que se apliquen algunas generalizaciones a otro mundo. Lo importante es señalar de que América Latina sigue esa línea de unos estudios comparativos a nivel regional. Para África, Asia, es mucho más difícil encontrar libros de este alcance. Por un lado, como se ha dicho, para África, allí la democracia todavía el problema no está en la democracia, sino en la búsqueda de la democracia. Es decir, en la no presencia de la democracia. Mientras que en América Latina la democracia, la que tenemos, el problema está en su consolidación y en la menor calidad de la democracia. Pero en África el problema es de encontrarlo realmente, ¿no? Pero ahí está una gran diferencia. Y en África y en Asia las regiones son tan diferentes que es muy difícil llegar a un libro de este porte, ¿no? Que conlleva resultados que sirven dentro de una cierta de un cierto contexto cultural de modelo. Aquí se puede leer un articulito sobre un país que da por pensar en cuanto a sus reformas para otro país, porque el contexto es diferente, pero no tan diferente para excluir que se pueden tomar lecciones de un caso y para aplicarles para otro caso. Eso es la gran ventaja de los estudios regionales, porque de llegar con la sabiduría europea en base a lo que es la experiencia europea y tratar de trasladar eso a América Latina significa siempre de trasladar algo a un contexto diferente y que incluye variables diferentes que pueden intervenir de la manera que
que el objetivo deseado no se logra a través de la misma institución que se trata a trasladar. Porque, lo repito, el desempeño de las instituciones depende del contexto. Eso se puede fácilmente comprobar al estudiar los sistemas electorales. Los sistemas electorales en su sentido estricto. De ahí nuevamente voy a referirme a la importancia que tiene un estudio regional que está basado en un análisis de un contexto diferente para nuestra sabiduría en ciencia política en general. Porque las grandes escuelas en el tema de los sistemas electorales formularon sus tesis sobre el efecto que tienen los sistemas electorales sobre el sistema de partidos políticos en base a experiencias europeas. En esta situación de análisis no se daban cuenta qué importancia tienen esas variables de contexto para los resultados de sus estudios sobre el pacto que tiene el sistema electoral sobre el sistema de partidos políticos. Ahora bien, si se trasladan las mismas instituciones a otro mundo, a otro contexto, se da por entender que esas mismas instituciones no tienen el mismo efecto. De modo que se da por entender que el contexto hace la diferencia. Y eso, como resultado, produce, respecto a las teorías que hemos formulado en base a la experiencia europea, que estas mismas teorías ahora reflejan o tienen que reflejar más el contexto que era necesario para que tengan los efectos en el ámbito que hemos estudiado exclusivamente anteriormente. No sé si es tan fácil de entender. Pero de estudiar otro mundo, eso no sirve solamente para el estudio del otro mundo, sino estos resultados se reflejan en la ciencia política que se orienta hacia esos países de los cuales salía en su primer momento las tesis que hemos manejado. Por eso, un divergé hoy en día está totalmente sobrepasado, porque sus tesis se referían al mundo occidental. No integraban el mundo latinoamericano. Satori ya integraba el mundo latinoamericano, pero muy por pasar. Mientras que mis estudios desde un inicio han sabido integrar, por ejemplo, en el estudio de sistemas electorales del mundo, el mundo latinoamericano. Y estos estudios siguen en esa línea, de estudiar este continente, y tienen mucha importancia también para la ciencia política a nivel mundial. Fíjense, por ejemplo, en este estudio de Kerry, de Sugar Kerry, sobre el semipresidencialismo. Solo a partir de haber integrado esos países latinoamericanos, sabemos hoy en día mucho más sobre las formas de gobierno y cómo importan en cuanto a las políticas públicas. Antes no lo sabían, porque en Europa teníamos un sistema solamente parlamentario. No teníamos esa experiencia de enfrentamiento del contexto con otras instituciones o con diferentes instituciones con diferentes contextos. De modo que este libro no tiene solo una importancia para la región, que es la base del estudio mismo, sino, como yo había dicho, para la ciencia política en general. No quiero insistir demasiado en lo que me agrada también, que el enfoque histórico empírico ha tomado fuerza en América Latina. Es obvio que cuando uno viene con un cierto enfoque a una región y ve que hay muchos alumnos que lo están practicando hoy en día, y que resultan estudios como este que se siente muy, muy bien en casa. Y eso lo quiero decir francamente, que en México me siento muy bien en casa, primeramente por la hospitalidad
que estoy recibiendo cada vez. Y en segundo lugar, por la acogida que tengo en términos científicos también. Me siento bien. Y por sobre todo, si de vez en cuando me dan por entender que esta es mi ciencia política más práctica, más pragmática, más contextualizada, significa o tiene más acogida o tiene más, digamos, más forma de apoyar en la solución de los problemas que vive América Latina. Entonces yo estoy muy, digamos, muy, muy distante al mundo de la ciencia política intelectualizante. Yo estoy más pragmático, gradualista en mi enfoque y en mi modo de sugerir reformas. Y otra característica reside en que yo reconozco la gran virtud que tienen muchísimos cientistas sociales en América Latina. De modo que yo, para mis propios estudios, aprovecho mucho la sabiduría en ciencia política de América Latina. Y por eso este libro también va a apoyar mucho en mis futuros estudios. Y por eso les agradezco mucho a todos los que han aportado, que son muchos, ¿no?, que han aportado este libro, y especialmente a los coordinadores de este estudio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Nolle. En efecto, se me olvidó resaltar que él es autor del prólogo del libro, pero entiendo que sus comentarios en este momento pues van más allá y creo que también ponen un acento en los temas que son importantes para valorar esta publicación. Toca ahora hacer sus comentarios a María del Carmen Alañiz. Bienvenida, María Carmen. Quien, como ustedes saben, es desde el año antepasado, magistrada de la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial, y desde el año pasado, además, su presidente. No necesito tampoco hacer mucha mayor presentación. Su dedicación y su experiencia en la materia electoral pues está por encima de cualquier consideración, y creo que en este sentido podrá hacernos también unos comentarios que iluminen esta publicación también desde algún otro ángulo. Por favor. Gracias, doctor Héctor Fitzsierra. En primer lugar, también agradezco la oportunidad de participar en la presentación de esta magnífica obra, la invitación que me hiciera el maestro y querido amigo Jesús Orozco a estar aquí con ustedes, y sobre todo estar en mi alma mater, que son pocas las oportunidades, sobre todo el tiempo con estas responsabilidades que tenemos de estar por aquí. Al señor Andrew Ellis, al profesor Dieter Nolen, al doctor Sodato, también mi reconocimiento y el agradecimiento. Realmente quiero ser muy honesta con ustedes, es una obra enorme en cuanto a su contenido, riqueza y también en cuanto a su tamaño. Entonces lo que hicimos fue reunirnos un grupo de asesores en mi oficina a hacer el análisis. No lo hice yo sola, pero obtuvimos una serie de datos muy, muy importantes que me permitieron compartir con ustedes algunas cuestiones que están en estas hojas, que me parece fundamental que conozcamos, porque son cifras y elementos que se obtienen de esta magnífica obra que nos permiten contextualizar el análisis de las reformas electorales en Latinoamérica. Y sobre todo, aquí en México, no puede ser más oportuno el contar con esta obra en este momento en el que todavía está abierto el debate de una reforma en materia electoral a nivel reglamentario, recientemente aprobada la reforma
constitucional, por lo cual celebro sin duda la iniciativa que tuvieron tanto IDEA Internacional como el Instituto de Investigaciones Jurídicas por aglutinar en esta obra las reformas recientes a los sistemas electorales de países latinoamericanos. Pero es muy sencillo recopilar o compilar las reformas, es decir, el proceso legislativo. Cada vez es más sencillo tener acceso a la información, afortunadamente, pero también afortunadamente los coordinadores decidieron ir más allá. Y ya lo decía el profesor Nolan, que la forma en que se sistematiza, se analiza y se contextualiza cada reforma electoral es la riqueza de esta obra que tenemos en nuestras manos. Proponen un ejercicio de análisis comparativo que arroja luz sobre las condiciones que llevaron a que las reformas surgieran en cada uno de estos países y precisamente nos permiten entender el porqué de cada diseño normativo. Y esto sin duda es muy importante porque no solamente es conocer el texto o el precepto normativo, sino también el porqué de cada precepto normativo y el porqué de una disposición y de un sistema en cada país. El estudio Reforma Política Electoral en América Latina 1978-2007, por cierto, un periodo amplio pero muy significativo en Latinoamérica y sin duda en México también a partir de las reformas de 1977. Creo que es una aportación, estoy convencida que es una aportación fundamental también para la discusión académica, sobre todo en los procesos de democratización en América Latina. Desde hace varios años, académicos han centrado la atención en la relación entre los actores políticos, las capacidades, por ejemplo, de los presidentes latinoamericanos de alterar el statu quo. Autores de la talla de Juan Linz, en 1994, ha advertido que la diferencia de signos políticos entre el presidente y el Congreso pueden llevar a una parálisis. Otros como Sugar, en 1992, han analizado el tema desde la óptica del bipartidismo estadounidense y encontraron que el riesgo de parálisis se minimiza cuando se logra garantizar que el presidente mantenga cierto control sobre las mayorías parlamentarias. Voy a citar también a Dieter Nolen, que mejor que él ya nos lo explicó. Dice que el parlamentarismo no puede llevarnos, perdón, el debate entre el presidencialismo contra el parlamentarismo no puede llevarnos muy lejos para entender las posibilidades de cambio en las políticas públicas en Latinoamérica, por ejemplo, pues para entender la eficacia de cada uno de los regímenes en la región es fundamental entender y conocer los arreglos institucionales concretos, pero los contextos históricos, políticos y sociales en los que las reformas se originan. Aquí precisamente creo y estoy convencida que la publicación tiene un aporte significativo. Da cuenta de los procesos de reforma acontecidos en 18 países de la región y abre precisamente la posibilidad de estudiar las condiciones estructurales y coyunturales que derivaron que cada país precisamente arribara a determinada fórmula o que sentaran que las reformas mismas fueran de mayor o menor intensidad. Ahora bien, este libro coordinado por Sobato y Orozco no solo ofrece estudios de caso en los que colaboran especialistas muy reconocidos, por cierto, sino también hacen análisis comparativo. Entonces no es solamente centrarnos en cada caso en particular de manera aislada, sino que también se logra la comparación entre las reformas y las instituciones que aporta cada uno de los países. Este insumo
sin duda es de gran discusión para algún tema que yo creo que hoy está en boga y es muy importante. Por ejemplo, el número de actores que intervienen en las decisiones fundamentales de las reformas en cada país. Creo que desde esta perspectiva se ha hecho poco análisis y aquí tenemos el insumo también para abundar en este tema. Ya hace algunos años, Buchanan y Trulock, en 1993, advertían que el número de actores da cuenta de la distribución de los costos internos y costos externos de las decisiones. La magnitud de una reforma política, dirían estos autores, es función de las posibilidades que tengan los actores que en esto intervienen de externalizar sus costos. También Sebelius en 2002 halló que la estabilidad de las políticas públicas es mayor cuando existe un mayor número de actores o una mayor distancia ideológica entre los actores. Sin duda, el conocer quiénes intervienen y qué actores y cuántos actores intervienen en estas decisiones también nos da una gran riqueza y materia para el análisis. Y toda vez que aquí, afortunadamente y gustosamente, vemos académicos, estudiantes interesados en los temas electorales, funcionarios electorales, creo que este libro también nos permite avanzar en otras líneas de investigación, como por ejemplo, ¿fueron más profundas las reformas en los países con pocos partidos o en los países en donde el presidente tiene un control sobre el Congreso? La distancia entre izquierda y derecha, que creo que cada vez es menor, pero no es tema del debate, ¿permiten anticipar la magnitud de las reformas o no? Estas y otras interrogantes de la discusión política podrán ser respondidas con mejores elementos si nos damos tiempo y oportunidad de consultar esta obra que nos ofrece una gran riqueza. Pero bueno, no vine a proponer líneas de investigación y de trabajo, pero no pude evitarlo porque realmente es apasionante la riqueza y toda la información que tenemos en esta obra. Quiero destacar tres aspectos fundamentales que me llamaron la atención del contenido de la obra. El primero, ya lo mencionaba, es el periodo de análisis. Se abarcan 30 años, desde la reforma electoral ecuatoriana en 1978 hasta las más sutiles reformas electorales de 2007. El libro cubre de manera exhaustiva la llamada ola democratizadora de América Latina. Otro aspecto que quiero destacar es el universo de análisis. Y quisiera decirlo o bautizarlo como una selección democrática de los países. Es sabido que poco se puede avanzar en el conocimiento de la democracia en la región con el estudio de los llamados o lo que se suele llamar países más representativos. Sin duda, celebro que los autores, como lo han hecho en otros trabajos, no se hayan limitado exclusivamente a referir las reformas electorales más sonadas o las más importantes, sino que han incorporado a estos 18 países con diferencias muy importantes, sin importar la densidad poblacional, sin importar la magnitud de la reforma, pueden ser pocos o muchos los temas, pero me parece muy importante la representatividad que se logra. Un espectro que sin duda nos permite trazar patrones comunes, generar muestras, discriminar variables endógenas que afectan la reforma resultante. Y tercer aspecto que quiero destacar de la obra son los ejes de atención. Uno de los activos más importantes es que no está limitada exclusivamente a las reformas electorales. Para lograr precisamente esta contextualización de la reforma, es necesario también estudiar, como lo hace el libro, la obra, es las reformas a los regímenes de gobierno, pero también los sistemas electorales
y de partido, o sistemas de partidos. Revisar estos tres ejes de manera simultánea, sin duda, nos permite también conocer las conexiones entre cada uno de estos ejes y discernir también patrones de causa y efecto. Es decir, es una obra que nos obliga a continuar en la investigación, y creo que pocas veces se logra esto. Es decir, es además una herramienta de trabajo para la investigación. En lo atinente al apartado del régimen de gobierno, se analizan los sistemas presidenciales de los 18 países que se tomaron como sujetos de estudio, las iniciativas de reforma que se presentaron para su modificación, o bien para equilibrar la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Las reformas de la región se han centrado en fortalecer al legislativo, consolidar el sistema de pesos y contrapesos en aras de la gobernabilidad democrática y el equilibrio de poder. ¿Qué nos aporta esta obra? Contrario a lo que se hubiera podido esperar hace algunos años, ningún país migró hacia el parlamentarismo, aunque conviene decir que muchos de ellos encontraron fórmulas para asegurar la separación de poderes. Si atendemos a la clasificación que ha propuesto el doctor Jorge Carpizo, 5 países actualmente podrían ser considerados como presidencialistas puros, 1 como presidencialismo predominante, 12 países como presidencialismo parlamentarizado o con matices parlamentarios. Todo esto lo encontramos en la obra. México se le ubica dentro del presidencialismo puro. Algunos datos curiosos. 16 de las 18 constituciones estudiadas prevén la designación y remoción libre de ministros o secretarios de Estado, mientras que en Perú, por ejemplo, se limita a la designación y remoción libre del presidente del Consejo de Ministros, y los demás ministros son designados y removidos a propuesta del presidente del Consejo. El país con mayor número de representantes, en términos absolutos, sin duda México, 628. El de menor número, Costa Rica, 57. El país de mayor representatividad en números relativos, Uruguay, cuenta con un representante por cada 25.124 habitantes. Brasil, 1 por cada 285.857 habitantes. Datos obtenidos en esta obra. En cuanto al tema o al apartado del sistema electoral, se abordan temas principales como el del sistema de elección presidencial, duración del mandato, la reelección, simultaneidad de las elecciones, sistema de elección legislativa, reformas atinentes al organismo electoral y las reformas producidas también en materia de democracia directa. Predomina todavía en la región la elección por mayoría absoluta o especial con previsión de 2 vueltas. En 13 países se tiene un sistema de elección presidencial a 2 vueltas con mayoría absoluta o con umbral reducido. Solo 5 países mantenemos en la región un sistema de elección presidencial de mayoría relativa a una sola vuelta. Pero contrario a lo que hace algunos meses se especuló en México, el balotaje o segunda vuelta, concluyen los autores, no siempre estuvo a la altura de las expectativas que generó en cada país e inclusive agravó los problemas de gobernabilidad, particularmente cuando se lo combinó con elecciones legislativas no simultáneas. Por lo que hace al tema de la reelección, encontramos datos que merecen ser sin duda ponderados. 14 países permiten la reelección de sus representantes en la Cámara Baja. Pero en contraste a esta tendencia, diríamos fortaleza de la labor parlamentaria, 14 países se movieron también hacia la reelección del titular del Poder Ejecutivo.
Aquí recurrimos nuevamente a la utilidad de revisar las reformas a los sistemas electorales y a los de partidos simultáneamente. Creo que sin duda es algo que se tiene que hacer. ¿Cuáles son los efectos de la reelección legislativa en el fortalecimiento de los partidos? La reelección legislativa ha disminuido en el poder de los partidos e incrementado el de los grupos que soportan a cada partido. Lo dejo como interrogante. Podemos estudiar las reformas en esta obra y quizás obtener la respuesta a nuestras conclusiones. En todos los países analizados, y ahora me refiero al tema de la autonomía y especialización de los organismos electorales y la distinción entre quién organiza la elección y quién la resuelve, en todos estos países existen organismos electorales especializados, previstos generalmente a nivel constitucional, funciones jurisdiccionales y o administrativas en la materia. Todos los países idearon reformas orientadas a garantizar la autonomía funcional y técnica. En tres casos, las resoluciones del órgano que organiza los comicios son definitivas, es decir, no pueden ser revisadas las decisiones administrativas electorales. En 15 de ellos sí son susceptibles de impugnación. Pero solo en 4 países existen órganos especializados y distintos que organizan, por un lado, las elecciones y que tienen jurisdicción en la materia, por la otra. En Colombia, las impugnaciones en contra del organismo electoral se practican ante la justicia administrativa. En 13 países, las decisiones solo son impugnables por cuestiones de inconstitucionalidad, por lo que proceden ante la Corte Suprema o Constitucional en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Dominicana. Es así, y aquí algo que creo que también merece ser destacado de nuestro diseño institucional, que solo en 4 países, Chile, México, Perú y Venezuela, las decisiones son impugnables, ante la justicia electoral especializada. Y aquí surge otra reflexión. Las reformas electorales latinoamericanas han avanzado significativamente en especializar a los organismos electorales y dotarlos de autonomía. Sin embargo, la tendencia no es el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados que se distingan de los que tienen a su cargo la responsabilidad de organizar la elección. Creo que este libro que se nos presenta, nos permite estudiar sin duda con mayores elementos la conveniencia o no de mantener a estos órganos separados o un órgano que organice y que resuelva las controversias electorales. Y finalmente, por lo que hace al apartado de sistema de partidos, el libro da cuenta de algunos de los temas de mayor complejidad en los diseños institucionales modernos. Más allá del número y representatividad de partidos políticos en cada sistema, nos presenta esta obra resultados en temas más novedosos: las fórmulas de financiamiento, la democracia interna de los partidos políticos. Creo que es un tema que sin duda hoy en México es muy importante y es una de las pocas obras que yo he encontrado que analicen ya desde esa perspectiva el tema de la democracia interna de partidos políticos, las candidaturas independientes, las acciones afirmativas también adoptadas para incentivar la participación de grupos específicos de población. Respecto a la democracia intrapartidista, los autores encuentran una tendencia en la región para pasar de procedimientos de designación a mecanismos de elección interna en comicios cerrados o abiertos dentro de los partidos políticos. En 13 países, las legislaciones electorales regulan mecanismos de selección de candidatos e inclusive, en algunos casos como Uruguay y Venezuela, estas disposiciones se han elevado a rango constitucional. Si nosotros analizamos la reciente reforma
constitucional en la materia electoral. Ya hay algunos aspectos de vida interna de partidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se agregan aspectos fundamentales en documentos básicos y obligaciones de partidos, pero creo que todavía estamos lejos de todo lo que se puede avanzar en esta materia. Si ha de regularse la vida interna de partidos, después de analizar el contenido de esta obra y las experiencias y las normas en distintos países, podríamos preguntarnos si cabe generar un órgano especializado con jurisdicción en la materia, un órgano que adentro de los partidos políticos, externo, en qué momento se agotan las instancias intrapartidistas, debe ofrecerse al militante una instancia extrapartidista para resolver sus conflictos. En fin, creo que este tema casi no ha sido abordado por la academia. Y por supuesto no quiero dejar a un lado un tema que me parece en lo personal revelador y muy importante, y por supuesto a la efectividad de las políticas públicas orientadas a fortalecer la participación de la mujer en la política. Bajo las fórmulas de discriminación positiva, cuotas de género, 11 países han intentado garantizar mayor igualdad de género en la esfera política. Estas medidas se han traducido en que la media de participación de la mujer en las cámaras bajas haya pasado del 9% en 1990 al 15% en el 2002. En los países con cámara alta, esa proporción del 5% pasó al 12% en el mismo plazo. La lección es evidente. Definitivamente las acciones afirmativas incrementan la participación de los grupos en desventaja. En el caso latinoamericano, gracias a esta obra, nos podemos dar cuenta que se duplicó este nivel solo en 12 años. Pero sin duda que hay otra asignatura pendiente. No basta promover los cambios a las normas, sino que se requiere resolver problemas culturales de fondo. Y finalizo mi intervención reiterando mi felicitación a los coordinadores, a Jesús Orozco, a Daniel Sobato, a las dos instituciones patrocinadoras de este gran proyecto, de este esfuerzo de investigación y sistematización de la información. Insisto, llega en un excelente momento para México y para la región. Es un privilegio poder contar hoy con esta obra. Coincido con los autores en que hay una agenda abierta en materia electoral en América Latina. Seguramente ya estarán pensando en trabajar la segunda edición de esta obra y ojalá así sea. Y sin duda también creo que llegamos a una conclusión muy importante de que todavía no se han logrado resolver todos los viejos temas de acceso al poder cuando ya están apareciendo nuevos desafíos que deben encararse en cada proceso electoral. Pero eso es lo fascinante de la materia político-electoral, el dinamismo de la misma. Y quiero cerrar mi intervención, sin duda, en el sentido de que todos estamos comprometidos también en hacer frente al desencanto democrático que enfrentamos en la región, y precisamente cuando nos comprometemos con las reformas de nuestros sistemas y de nuestras instituciones democráticas y electorales, partiendo de un análisis serio como es el de esta obra, conociendo experiencias exitosas, sin duda contribuimos para que se fortalezcan nuestras instituciones. Ojalá y los tomadores de decisiones
en este momento en el diseño institucional, en las reformas legislativas, tengan la oportunidad de conocer esta obra, esta compilación, este análisis tan serio, para que nuestras próximas reformas pues sean exitosas. Enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias. Como es costumbre, luego en las presentaciones de libros, quiero ceder la palabra para dirigirnos algunos comentarios a los dos coordinadores de la obra. No significa que les estemos dando la última palabra, ¿no? Que quede claro, eso está en todo caso en la audiencia y en los lectores de este libro. Pero creo que sí es una forma de redondear esta presentación y seguramente tendrán algunos comentarios adicionales. Le pido así entonces al doctor Daniel Sobato si nos dirige unas palabras. Gracias. Gracias, doctor Héctor Fix. Cierro. Si hay algo que uno no le tiene que hacer a los amigos y a las amigas es precisamente lo que le estamos haciendo. O sea, a las 8:30 de la noche, después de haber empezado a las 9 de la mañana, darle largos discursos. Yo veo en la cara de alguno de mis amigos que se están convirtiendo prácticamente en ex amigos. Así que estoy realmente muy preocupado. Tenía pensado resumir esta obra de 1.200 páginas, pero creo que no vamos a tener el tiempo para ello, ¿verdad? Además, la magistrada María Carmen Alanís, magistrada presidenta, ha hecho un magnífico resumen de los puntos principales. A ver, yo quiero hacer mi intervención en tres partes. En primer lugar, como decía Don Quijote, empezar por los agradecimientos. ¿A quiénes? Bueno, en primer lugar a quienes están aquí presentes, al director de esta casa, de este faro de la investigación jurídica, sin lugar a dudas, en América Latina. Si hay un lugar de excelencia de investigación, este es el Instituto de Investigación Jurídica. Y si a la excelencia de la investigación uno le suma la calidad de los amigos y además esta virtud que tienen ustedes los mexicanos y las mexicanas de ser los mejores anfitriones, iba a decir de la mejor comida, pero yo creo que están compitiendo con los peruanos, así que hasta ahí no llego, pero claramente en materia de anfitriones, así que muchas gracias, querido director, por recibirnos una vez más con mucho cariño y por permitirnos seguir cooperando con usted. Segundo lugar, agradecer a la magistrada presidente María Carmen Alanís. Sabemos lo ocupadísima que está, lo muy importante sus tareas y sin embargo que ha sacado parte de su muy apretada agenda, primero para desayunar esta mañana con nosotros y con nuestro director de operaciones y esta noche para venir a presentar el libro. Así que de nuevo muchas gracias por su amistad y por sus palabras. Al querido profesor y amigo Dieter Nolle, una vez más, por estar aquí presente, por inspirarnos, por poder contar con tu sabiduría y por sobre todas las cosas, por tu amistad también. Y obviamente a Andrew Ellis, mi jefe directo, con el cual me une una magnífica relación de amistad, y además muchas gracias por sus palabras y por su apoyo. Y obviamente a mi querido amigo Jesús Orozco, con el cual he tenido el placer de trabajar a lo largo de estos largos 15 o 16 años y en esta ocasión de poder ser co-coordinadores de esta obra. También quiero agradecer a Raúl Márquez y a todo su equipo, porque todos somos conscientes de que ha trabajado con todo su equipo durante las vacaciones, durante la Navidad, durante el Año Nuevo, para que esta obra sea realidad. Así que muchas gracias nuevamente, Raúl, por tu calidad profesional, por todo el empeño que le has puesto, y a Ileana Aguilar, mi colega de la Oficina de Idea de Costa Rica, que le ha puesto un gran empeño, como siempre, en esta obra. También me gustaría destacar la presencia aquí de Carlos Uneus, uno de los coautores de esta obra colectiva relativa al capítulo de Chile, a Jorge Lanzaro, coautor también de la obra, autor del capítulo de Uruguay, a Jorge Silvero, muchas gracias también, autor del capítulo de Paraguay,
y a Lorenzo Córdoba, que nos pidió que lo escucháramos, autor del capítulo de México. Segundo lugar, poner la obra en contexto. Esta no es una obra aislada ni es un esfuerzo aislado. Forma parte de un proceso que empezamos con Dieter hace más de 15 años y que llamamos en su momento, cuando yo era director de Capel y del Instituto, la trilogía, que fue el diccionario electoral que propició un gran querido amigo de esta casa, que es Jorge Mario García Laguardia, y que luego le agregamos el tema del Tratado de Derecho Electoral y luego la Enciclopedia Electoral. Esa trilogía mereció ganar el premio Max Planck Institute, que le fue concedido a Dieter, en ese momento como profesor y director en Heidelberg del centro, y a Sonia Picado, en ese momento directora del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y de ese inicio de cooperación, a lo largo de estos años, ya en el marco de IDEA, en estos 11 años que llevo en IDEA, hemos dado a luz 5 obras, esta es la quinta, precisamente siempre persiguiendo poner el tratamiento de los temas importantes de América Latina en clave comparada, en el contexto de la tercera ola democrática y utilizando fundamentalmente recursos locales. Para mí siempre esa ha sido una obsesión. ¿Cómo potenciar la utilización de la inteligencia latinoamericana en las obras? Creo que si hay una crisis que nos caracteriza por encima de todas en América Latina, es una crisis de pensamiento. Nos hemos quedado en América Latina con una severa crisis de nosotros los latinoamericanos encontrar nuestras propias soluciones. Fíjense en ustedes, nos vendieron el consenso de Washington y ahora los principales críticos del consenso de Washington, del cual nosotros repetimos, es gente también de fuera de la región, gente muy respetable, Stiglitz y muchos otros. Pero nosotros tenemos una incapacidad aparente de poder producir nuestras propias. Entonces, bueno, tenemos ahora por primera vez 30 años de vigencia democrática, más o menos, dependiendo de los países. Esto es hora de que nos pongamos los pantalones cada vez más largos y asumamos nosotros. Hay mucho esfuerzo que ya se viene haciendo en América Latina. Hay muchos queridos amigos que desde fuera nos vienen ayudando. Dieter es uno de ellos. Lawrence Whitehead es otro de ellos. Pero creo que más allá de la magnífica ayuda que nuestros amigos de afuera nos vienen dando, nos inspiran, nos apoyan, nos ayudan, yo creo que hay una responsabilidad cada vez más importante de América Latina de ir produciendo nuestro propio pensamiento, nuestras propias fórmulas, y estos son primeros intentos. En este marco de estas obras tenemos el Tratado de Derecho Electoral, que acabamos de coeditar y actualizar con Dieter y con Jesús, publicado por el Fondo Cultura Económica. En la obra La Política Importa, que hicimos junto con el Banco Interamericano de Desarrollo. La obra De las Normas a las Buenas Prácticas, que es un estudio comparado sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en los 18 países de América Latina. El tema de la regulación jurídica de los partidos políticos, que hemos coeditado conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, lo publicamos el año pasado. Y esta obra sobre las reformas políticas electorales en América Latina. En todas ellas, el objetivo es analizar a nivel comparado lo que ocurre en todos y cada uno de los 18 países de América Latina y luego tratar de presentar una visión de conjunto, un balance regional, para ir arrojando luces en ese sentido. Queremos que estas investigaciones, siempre hemos tratado, tengan rigor académico, rigor científico, pero no queremos que sea únicamente de consumo para los académicos. El objetivo fundamental es que sirvan de caja de herramienta para los tomadores de decisión política. Queremos ayudar a resolver fundamentalmente estos aspectos que ponemos en el libro. Si a la hora de tomar las reformas, nosotros podemos ayudar a mejor informar cuál es el problema que queremos solucionar, ¿qué soluciones alternativas existen a la que se está proponiendo? ¿Cuáles opciones son las más adecuadas para el caso concreto? ¿Qué factores condicionan qué variables? ¿Cuáles son los efectos deseados y los perversos o no queridos de cada una de las opciones que se sugieren? ¿Cuál es el grado de viabilidad que las diferentes opciones tienen en relación, como bien nos ha enseñado Dieter, dentro del contexto dentro del cual deben operar?
¿Qué tan viables son políticamente las diferentes opciones? En muchos casos, muchos académicos escriben unas propuestas magníficas, pero que no tienen ningún nivel de viabilidad política. Y eso es muy bueno para enseñarlo en un aula, en una universidad. Pero no tiene ningún nivel de viabilidad política porque las reformas políticas las hacen los políticos. Y es un proceso complejo, muchas veces sucio, de muchos intercambios de favores. Y finalmente, ¿qué experiencias comparadas podemos analizar para aprovechar la curva de conocimiento que existe sobre el tema? Pero que en esas experiencias comparadas no vayamos siempre a lo que ocurre en Francia, en España, en Italia, en Gran Bretaña o en Estados Unidos, sino que también comencemos a incorporar la experiencia comparada latinoamericana, que creo que también es muy importante y es una de las líneas más importantes que hemos incorporado en la estrategia de trabajo de IDEA, lo que llamamos la cooperación sur-sur, y aquí aprovecho para agradecer la presencia de mi colega Abdallah Hamdok, que está aquí precisamente acompañándonos y que es el director regional para África en el caso de América Latina. Este elemento de aprovechar las experiencias sur-sur dentro de América Latina y de otros países de América Latina, muchas veces cuando uno va a África o Asia encuentra que tenemos muchas similitudes en experiencias donde creo que es muy válido poderla aprovechar. Y tercero, una breve reflexión que me parece importante. Ya María del Carmen ha hecho un excelente análisis de los principales trazos. Pero permítanme a mí complementar algunos comentarios que me parece fundamental. Hace 30 años, cuando empezaba la tercera ola democrática en República Dominicana y en Ecuador en 1978, y luego gatillada en el resto de región andina, luego en Centroamérica y luego en el Cono Sur, básicamente los trazos gruesos del diseño institucional de América Latina eran sistemas presidenciales, con mucha variación entre ellos, con sistemas electorales de representación proporcional y con un multipartidismo moderado. Para autores como Lippmann, era la peor combinación de todas las posibles, sistema presidencial con sistema de representación proporcional. Y para Linz, un sistema presidencial era asociado a la crisis de la democracia. Por lo tanto, se nos dijo al inicio de la transición que o cambiábamos fundamentalmente las columnas vertebrales institucionales o la democracia que estaba empezando iba a volver a caer. Y hoy, 30 años después, y después de muchísimas reformas que se han hecho, básicamente en los trazos gruesos, la región sigue más o menos lo mismo en este sentido. Ahora, cuando uno hace una lectura más fina, ha habido muchas reformas. Se ha tratado de reequilibrar en muchos países la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hay muchos sistemas de representación proporcional que, como bien ha notado Dieter, por el tamaño de la circunscripción, tienen efectos mayoritarios, si bien se llaman de representación. Se ha incorporado los sistemas de representación proporcional personalizada en Bolivia y en Venezuela, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucha, en la lectura fina hay mucha reforma, y obviamente el multipartidismo no solamente no ha disminuido, sino que se ha aumentado. Pero pese a eso, y pese a mantenernos todos en el sistema presidencial, la democracia no ha caído. Por lo tanto, es muy importante avanzar con el tema de un debate renovado sobre el presidencialismo, que es precisamente el objeto de este seminario. Segundo, otro trazo muy grueso que me gustaría destacar es la incorporación fundamental de los mecanismos de democracia directa en muchos de los países de América Latina. Y tercero, todo lo que tiene que ver con el tema relativo a cómo ir logrando de a poco y de manera progresiva dotar al sistema político de mayor estabilidad, pero también al mismo tiempo de mayor eficacia. Es lo que ha pretendido esta obra, que desde el punto de vista de Jesús y mío, consideramos una obra de primera generación, porque creemos que con la información que aquí hay, lo que la obra debería servir es gatillar otro tipo de investigación
que permita tener una lectura, digamos, si se quiere, más politológica sobre los efectos que estas reformas están teniendo en muchos de los sistemas. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece muy significativo, y ese es el vacío que ha tratado de llenar esta obra, de que, pese a todas las reformas que se han dado, no exista hoy en América Latina una obra que trate de tener una visión de conjunto comparada sobre lo que ha sido el importante proceso de reforma política. Y hacia ahí precisamente apuntado. Me quiero quedar aquí, sé que ya es muy tarde. Me gustaría, obviamente, volver a agradecer la oportunidad que nos da el Instituto de Investigación Jurídica. Y nos gustaría proponer una línea de investigación al Instituto para complementar algo que ya hemos discutido ayer, el importantísimo proceso de reforma constitucional que también ha venido teniendo lugar en estos 30 años. Porque con esa doble lectura de las reformas político-electorales, por un lado, y con las reformas de tipo constitucional, creo que estaríamos generando la base inicial para iniciar un proceso verdadero de análisis y reflexión serio, porque tenemos por primera vez 30 años de ver en la región cómo están funcionando las instituciones y por primera vez podemos construir una visión conjunta comparada sobre la reforma política electoral, incluido el importante tema de la reforma de partidos políticos y del proceso de reforma constitucional. Con eso creo que estaríamos generando por primera vez en América Latina una base sólida, un primer piso muy importante que podría dar realmente un giro cualitativo, significativo a la investigación empírica y comparada en América Latina como nunca lo tuvimos antes. Así que muchísimas gracias por su presencia y muchas gracias, Héctor, por el apoyo del Instituto. Muchas gracias, Daniel, y también por tus generosas palabras respecto al Instituto. No sé, Jesús, si todavía quieras decir algunas palabras. Te pediría, ahora, como colega, brevedad, porque pues ya el tiempo está encima. Gracias. Solo expresar mi agradecimiento a todos los miembros de la mesa por sus palabras, así como a todos los asistentes por su participación, y evidentemente a mi director, el doctor Héctor Fixierro, quien me dio la oportunidad de incorporarme a este proyecto bajo la iniciativa de Idea Internacional y del propio instituto, que cuando su director era el doctor Diego Valadez, pero que precisamente antes de que me concluyera mi encargo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cuando le solicité la posibilidad de incorporarme al Instituto de Investigaciones Jurídicas, generosamente no solo me abrió las puertas del instituto, sino me invitó a participar en este proyecto. Muchas gracias, Héctor. Y gracias a todos ustedes por su presencia, a todos por sus palabras. Dieter, pues somos tributarios de precisamente de tu enfoque histórico, empírico, contextualizado. Y Mari Carmen, muchas gracias por todo. Andrew, Daniel, a todos ustedes. Pues muchas gracias por su asistencia. Les recordamos que mañana continúa, creo que a partir de las 10 de la mañana, el seminario Cómo hacer que funcione el sistema presidencial. Gracias, buenas noches.